Vamos a crear una segunda clase en este proyecto. Adentro de la declaración de paquete, en el nombre de paquete, clico en el botón derecho New Java Class. Le voy a poner como nombre empleado. El IDE me creó el archivo empleado.java y la declaración de la clase más la línea de package. Voy a declarar algunos atributos. Bien, ahora quiero poner un constructor adentro de esta clase. En el ejemplo de la clase anterior escribimos un constructor, pero en este caso le voy a pedir al IDE que genere el constructor por mí. Siguiendo el atajo de teclas Alt Insert, debería, no me está apareciendo, debería, ¿no?, aparecer un menú contextual. Ocurre que en algunas distribuciones de Linux este atajo no funciona. Es común. Creo que en Ubuntu Linux funciona, pero yo estoy usando Subuntu Linux y no funciona. Lo mismo que Alt y la ruedita del mouse. No funciona el zoom adentro del editor, sino que funciona un zoom que me da el sistema operativo. Bueno, lo que vamos a hacer, si no funciona la combinación de teclas al insert, vamos a hacer clic con el botón derecho y vamos a buscar la opción que dice refactor code, perdón, refactor code, no, insert code. Ven que me dice que es el atajo al insert, pero en mi sistema operativo está bloqueado. ¿Sí? Cuando hacemos eso, aparece este menú, que es el mismo que debería aparecer al presionar la tecla al insert. Y tenemos para construir constructores, toString, métodos delegados, sobrescritos, ¿sí?, métodos getters y setters. Vamos a pedir constructor y le voy a pedir que quiero todos los parámetros. Generar. Me generó un método constructor, ¿sí?, que recibe todos los parámetros. No tengo constructor vacío, podría haber agregado un constructor vacío. Y me asigna cada parámetro al atributo existente, concuerde con el mismo nombre, el atributo concuerda con el nombre del parámetro, y lo hizo en la forma recomendada por el lenguaje. A toda vez que voy a hacer al insert, en este caso clic con el botón derecho insertar código, y voy a pedir el método toString. También todos los atributos generar. Y me arma un método toString como armé en el ejemplo anterior, pero un poquito más elegante. Cabe destacar, y me olvidé en el video anterior, que me agregó la Notation Override. La Notation Override es una buena práctica, no es obligatoria. En el video anterior, en la clase anterior, en el método toString, me olvidé de escribirla y funcionó. Esta annotation está indicando que el método es sobrescrito, o sea, existe en la clase padre object y yo lo estoy sobrescribiendo. En la clase auto me olvidé de hacerlo, a toda vez que la lamparita amarilla me está avisando de algo, toco y le digo Add Override Annotation y me agrega la Annotation Override.
así cumplo con las buenas prácticas. Generé en esta clase un constructor, un método toString, y ahora Alt Insert, en mi caso clic con el botón derecho insertar código, y voy a generar los getters y setters. Los getters y setters son métodos de encapsulamiento. Le voy a pedir que me lo haga sobre todos los atributos y encapsulado. Al hacerlo encapsulado, le va a agregar el modificador public, le va a agregar el modificador private, privado, a todos los atributos, y los métodos van a quedar públicos. Generar. Y ahí está, me creó todos los métodos con el modificador public, todos los métodos get y set, a toda vez que a los atributos le puso el modificador private. Quería mostrar que un método get tiene una devolución de valor, devuelve un atributo, y un método set ingresa un parámetro y permite setear o cambiar ese atributo. Los métodos get y set ayudan al encapsulamiento de la clase, dado que el atributo es privado.